Muy bien, estamos con el intendente de Rojas, el intendente de apellido Rossi, que bueno, muchísimas gracias primero por atendernos, sabemos que estaba muy ocupado. Bueno, en principio quisiéramos saber cómo está la localidad, cómo están allí atravesando esta pandemia que nos atraviesa a todos. Bueno, no, gracias a ustedes por inquietarse por lo que pasa en el partido vecino. La verdad que estamos atravesando ya el día 100, ciento y algo, y yo creo que de algún modo lo estamos mirando con más preocupación que antes, que al inicio. Yo creo que cuando el 20 de marzo comenzamos con el tema de la cuarentena, teníamos dos consignas bien claras: el gobierno nacional, provincial y los estados municipales. Una de ellas era que había que achatar la curva de contagio para darnos tiempo a los sistemas de salud para organizar las respuestas apropiadas. Y la segunda consigna clara era que la población adopte todas las medidas de prevención, de cuidado, el alcohol en gel, el distanciamiento, todo lo que conocemos. Eso cumplió una finalidad correcta en el primer tramo de la cuarentena, pero luego la fui a mi criterio, a mi humilde criterio, yo no soy médico, es como que se fue desdibujando, pateándola siempre 15 días para adelante, sin encontrar un destino y teniendo en cuenta que la cuarentena nunca puede ser eterna, que la gente va saturando su capacidad de asimilarla y que necesita salir a trabajar. Y nosotros desde hace un mes y pico estamos utilizando todas las herramientas posibles para tener el mayor grado de libertad en las actividades industriales, comerciales, recreativas que tienen que ver con la comunidad. Y estamos un poco preocupados porque no vemos cómo se esté pensando en la salida de la cuarentena, que para mí es fundamental eso. Nosotros no tenemos casos todavía en Rojas, afortunadamente. Estamos haciendo un estricto control en la medida de nuestras posibilidades de lo que llamamos la vigilancia sanitaria. Primero eran las personas que venían del exterior donde había casos de coronavirus, ahora los rojenses que salen o que regresan, o el control en los accesos, pero lo cierto es que no hay ninguna posibilidad de tener todo 100% controlado, y seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, tendremos casos como lo tienen todos los vecinos. Y acá el desafío es otro, es que apenas aparezca el contagio, tengamos la capacidad, la inteligencia de poderlo bloquear lo más rápido posible para, de algún modo, evitar la propagación. Así que yo te diría que estamos bien, pero preocupados no solo por el aspecto sanitario, sino por el aspecto que tiene que ver con la vida en comunidad, el trabajo, el comercio. Exacto. ¿Cómo ve usted a los ciudadanos de Rojas específicamente? Porque como usted dice, ya llevamos más de 100 días de cuarentena, se hizo largo para todos, podríamos decir que para todo el país, y sin embargo ustedes tienen esta bendición de que aún no han tenido casos positivos. ¿Cómo ve a los ciudadanos? ¿En qué fase ustedes están ahora? Nosotros estamos en fase 5 con el último decreto del gobernador, es decir, tenemos casi todas las actividades permitidas, o sea, todas las actividades permitidas están libres de trabajar, no tenemos restricción de horario, salvo las 24 horas para algún kiosco y alguna, la hora 24 me refiero. Y bueno, la población ha adoptado bastante bien. Bastante bien, hemos hecho una campaña muy fuerte de concientización acerca de los cuidados que debíamos tener. Hemos preparado el hospital bastante, mucho mejor que lo teníamos allá por marzo. Así que te vuelvo a reiterar, a mí me parece que ninguna batalla se gana en la trinchera y tenemos que salir a enfrentar un poco el tema, porque si no va a haber mucha ruina económica y va a ser tarde esa gente que hoy pierde su empleo, pierde su emprendimiento, no lo vamos a poder recuperar. Entonces hay un delicado equilibrio entre lo sanitario, lo social, lo comercial, lo industrial, todo lo que tiene que ver con las actividades de nuestra comunidad. Nosotros estamos contentos como lo hemos llevado hasta acá, no como gobierno, sino como población en general, como rojenses todos, porque nada puede hacerse desde el Estado. Acá la clave es que cada ciudadano comprenda la importancia que tiene su desplazamiento, sus cuidados, sus normas de prevención. Yo soy un entusiasta de la libertad, adhiero siempre y siempre que tengo que arriesgar algo lo arriesgo por la libertad. Y además en esta me parece por una tranquilidad adicional. La persona que siente mayor aversión al riesgo tiene todo para
cuidarse, se mete en su casa, echa llave, deja de lado los otros intereses y preserva su salud. Y los que de algún modo estamos dispuestos a compartir parte del riesgo, obviamente lo hacemos con nuestros elementos de protección personal, el distanciamiento, todo, pero tratando de llevar la gestión, nosotros por caso, adelante, los industriales, los comerciantes y el resto de la comunidad en cada una de sus actividades. Así que entramos en el mes crítico, en esta cuarentena que se planta como muy dura. Por suerte, el gobernador entendió que había diferencia entre el interior de la provincia y el conurbano, que había realidades diferentes que nos permitirían soluciones diferentes. Eso quedó plasmado en el último decreto. Y hoy está como todo concentrado en el AMBA, digamos, y nosotros, los municipios del interior, tenemos una cuestión totalmente distinta. Así que, bueno, ahora las temperaturas serán las peores del invierno, en julio. Veremos qué viene, nadie tiene la solución a esto. Es una frase muy utilizada, pero acá camino se va haciendo al andar, el vamos viendo. Pero nosotros preparamos el sistema de salud porque seguro nos va a tocar. Y trataremos de que sean los menores casos posibles y de todos esos casos que podamos sacar adelante la mayor cantidad de ellos. Ojalá, ojalá. Intendente, otra pregunta. Con respecto a la salud, ¿qué dicen las autoridades del hospital, por ejemplo? ¿Cómo se prepararon o cómo se preparan para un posible caso positivo? ¿Qué opinan de las medidas sanitarias que se están tomando? Mirá, nosotros apenas se declaró la pandemia, que creamos, como casi todos los municipios, un comité local de crisis COVID-19, donde están los médicos del hospital y otras personas de nuestra comunidad. Y nos reunimos periódicamente, a veces casi todos los viernes, a veces cuando la situación nos empuja a tomar alguna decisión. Lo más importante era hacernos de los elementos de protección y el equipamiento, eso se logró. Y luego después está esta discusión muy razonable en toda la comunidad de cuántas libertades damos asumiendo mayores riesgos que implican a su vez mayores responsabilidades individuales y colectivas. El médico tiene una visión sanitaria por su propia formación. Yo tengo la responsabilidad de equilibrar, digamos, todas las demandas de nuestra comunidad, por supuesto haciendo eje en lo sanitario, pero también comprendiendo que o te llevo al razonamiento inverso. Mirá, nosotros, mirá si estuviéramos todo parado hace 100 días y no tenemos ningún caso. La gente diría, pero esta gente no está bien, está bien lo que está haciendo. Por cierto que va interactuando la posibilidad de que cada día ocurra algún contacto y todo lo que estamos diciendo esté bien o esté mal, pero nosotros lo fuimos ajustando razonablemente a la dinámica que entendíamos estaba viviendo la provincia, el contexto. A veces cerramos un poquito más, a veces nos abrimos un poco más, pero te vuelvo a reiterar, el principio que nos guía es el mayor grado de libertad posible para evitar ulterioridades no sanitarias a la salida de la pandemia. Y los médicos no han acompañado muy bien, han hecho una gran tarea difundiendo los cuidados que hay que tener. Hemos hecho un acuerdo entre el hospital que es municipal con la clínica privada, para tener los planes de contingencia establecidos con claridad. Digamos, el hospital es todo coronavirus, la clínica es todo lo no coronavirus, y algunos lugares de expansión de contingencia por si veríamos saturada nuestra capacidad de respuesta. Hasta aquí no, todo indicaría que pareciera que no, pero bueno, esto es un resultado totalmente incierto, por cierto. ¿Tienen algún caso sospechoso al día de hoy? Creo que queda uno, pero todos los días estamos teniendo uno o dos casos que los enviamos acá a Pergamino, al Instituto Maistegui, y al otro día, a las 48 horas, vamos teniendo respuesta. Pero siempre va apareciendo casos sospechosos, sí, desde hace mucho tiempo que venimos teniendo casos de esa naturaleza. Eso va a seguir seguramente por esto que usted decía, ¿no? De que las temperaturas ahora son más bajas y es normal que tengamos algunos síntomas como si fuesen coronavirus que se asemejan mucho a un resfrío. Absolutamente, yo creo que podemos tener un poco más de actividad en este mes de julio, pero bueno, estamos preparados y la verdad que yo soy de los que creo que hay que enfrentar el problema, que no podemos llevar esto indefinidamente hacia adelante porque la opción no es cuarentena sí, cuarentena no. La opción va a ser salir ordenado de la cuarentena o salir desordenado, porque tantos días acumulados en la población
necesariamente va a implicar que por necesidad, por cansancio, por agotamiento de la capacidad de tolerancia, la gente va a salir en busca de recuperar su actividad normal. Exacto. Esto que usted decía, ¿no? De que la cuarentena es un poco extensa y que se crea también esta especie de diferencia de opiniones con respecto a la salud y al trabajo, o a la economía, o a lo que las actividades que tiene cada ciudadano para poder subsistir diariamente. ¿Esto se genera también en Rojas? Sí, es la discusión permanente, desde que arrancamos, que estamos con esa tensión, que yo digo es razonable, totalmente razonable, y además es diferente para cada distrito, para cada provincia. Todos tenemos nuestra particularidad, la cultura de la población, cómo estamos vinculados con otros centros urbanos, en fin. Y cada uno trata de leer esa realidad y sacar la mejor respuesta posible, que en el caso nuestro es que intentamos tener no casos de coronavirus y con la actividad en marcha, que todo el mundo pueda estar trabajando, aún con las restricciones en algunos tramos de la cuarentena que implicaban horarios o cantidad de personas adentro de un comercio, o que tenían que atender en la vereda, en fin, pero siempre fuimos buscando dentro de la ley los márgenes, yendo al margen mayor de libertad, porque creemos que eso atenúa mucho la posibilidad de tener consecuencias económicas indeseables hacia el futuro, hacia la salida de la pandemia, y además hay consecuencias sanitarias no coronavirus, o sea, la gente está como deprimida, como agotada, como con mucha incertidumbre de cómo va a seguir con su sustento diario hacia adelante, y nosotros estamos obligados a darle un horizonte, un camino, una posibilidad que sea restringida en el camino, de que vaya sobreviviendo para que a la salida estemos con vida y todos podamos recuperar nuestro estado inicial antes de la pandemia. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente hoy Roja? 24.000, 25.000 seguramente marcará el próximo censo que ayer estaba mirando, será en el 2021, no en el presente año, cosa que me parece razonable. Todos dicen que el coronavirus llegó para quedarse y que las medidas sanitarias se van a tener que seguir utilizando diariamente como peinarnos o lavarnos los dientes. ¿En Rojas se cree lo mismo? ¿Las autoridades de salud creen lo mismo? Sí, esa es la idea que todos nos vamos haciendo, que los hábitos que introdujo la cuarentena, si bien son muy estrictos en esta parte de ella, cuando pase va a haber que tener cuidados adicionales, sobre todo los grupos de riesgos, que son ampliamente conocidos por todos. Pero bueno, estará en la cuestión individual, te vuelvo a reiterar, en la libertad de cada uno, nadie va a tener una prohibición de usar barbijo, de estar a 2 metros, de no saludar como habitualmente lo hacíamos, de no compartir el mate, en fin. Yo creo que mucha gente va a cambiar hábitos y otra no, y eso es lo maravilloso de comprender la libertad de las personas, cómo deciden seguir su rutina hacia adelante. ¿La fase 5 implica visitas? Sí, viste que hay hasta un número regulado de 10 personas en el marco de reuniones. Igual nosotros desalentamos todo lo que consideramos evitable y no necesario, lo desalentamos. Digamos, una reunión familiar, si bien se puede hacer, no lo avalamos, no lo prohibimos, pero no lo avalamos. ¿Se entiende lo que digo? Lo más importante acá es el trabajo, es restablecer los servicios, es que nadie se sienta abandonado porque otra persona que habitualmente lo ayudaba no pueda estar, pero en realidad todo lo que es más, no diría superficial, pero lo que es más evitable, tratamos nosotros de no recomendarlo, a la espera de que vengan mejores tiempos. Exacto. Bueno, intendente, si tuviera que darnos un mensaje a la población de Salto, por ejemplo, ¿qué nos diría a los que están escuchando? Ah, no, me hiciste una pregunta muy complicada. Yo este consejo se lo doy a mis hijos y si me lo piden, no estoy en condiciones de darle a los saltenses ninguna recomendación, pero simplemente compartir la preocupación, y esto pasará. Y es muy importante, en estos momentos yo creo que se ve la naturaleza de las personas, de las instituciones, acá se ve la madera
buena de la madera no tan buena. Acá está el solidario y está el oportunista. Acá está el que busca dar su tiempo para ayudar y salir hacia adelante, y está el que busca hacer de este mal momento alguna oportunidad personal. Apoyémonos en los primeros, digamos, las personas que tratan de, en esta dificultad que estamos teniendo los saltenses, los rojenses y todos los argentinos, de encontrar valores, conductas, actitudes que por ahí a diario en la rutina habitual las perdemos, y acá nos damos cuenta que nos necesitamos más unos de otros, que tenemos que ser más solidarios, más comprensivos con la otra persona y aportar un diálogo fecundo para que a la salida de la pandemia, yo entiendo, aparece una gran oportunidad para la Argentina, que es que la clase de dirigencia política más importante sepa leer el enorme desafío que tenemos por delante de encontrar un sendero nuevo. Hace 70 años, independientemente de cualquier mirada política, que venimos retrocediendo en cada uno de los escalones en el concierto de las naciones, y eso son porque no nos hemos sabido organizar, no hemos sabido diseñar un camino claro, que seguramente será largo, pero que hay que transitarlo porque tenemos todos los argentinos para poder vivir mucho mejor que lo que estamos haciendo. Así que simplemente a los santenses desearle lo mejor, que sé que han tenido algunos casos ahí, pero que han trabajado bien para bloquearlos, y que todos hagamos el esfuerzo de la mejor conducta posible, porque esa es una manera de ser solidario con los más vulnerables, con los que tienen dificultades sanitarias o tienen dificultades económicas que le está costando un poco más llevar adelante este momento. Así es, Intendente. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta nota. Ojalá, Dios quiera, no tengan nunca ningún caso positivo realmente. Les deseamos desde acá lo mejor a todos los rojenses, y solamente eso, agradecerle por haberme permitido hablar con usted. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que la próxima vez que hablemos sea de otro tema. Bueno, no, gracias a vos por la amabilidad de la nota. Un saludo a todos. Gracias.